Ai nouă, cum au fost pentru tine primele luni aici la Rapid? Bueno, pues la verdad que está yendo muy bien la cosa. Estamos ganando todos los partidos menos uno y bueno, creo que el equipo cada día va más, a pesar de todas las lesionadas que tenemos. Y bueno, estamos esperándolas con muchas ganas y espero que sigamos así. Ce ne poți spune despre galeria Rapidului? Bueno, en España, en el equipo que estaba, la verdad que la galería no se llenaba mucho y bueno, al final venir aquí, que esté todo lleno y nos animen tanto, pues nos ayuda a que consigamos las victorias. Así que bueno, estoy muy contenta y muy sorprendida por eso. Ai reușit să înveți câteva versuri din imnul Rapidului? Un pic. Voy, ¿eh? Sunt tempeste tot acasă, portilerii se desit, nu-i echipă mai frumoasă, subiind acasă rapid, 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 iubita dacă ne iubesc, rapid, rapid, haide, hai rapidulest! Bravo, bravo, ai nouă, sunt chiar surprinsă. Felicitări! E primul an în care ai ales să joci în alt campionat decât cel spaniol. Ce diferențe ai resimțit între cele două campionate? Bueno, pues la verdad que en España ahora mismo pues, el nivel está más bajo que aquí. La liga de Rumanía es más completa. Al final todos los equipos pueden ganar a todo el mundo y ya se está viendo la clasificación, que estamos todas a 2 puntos, 3 puntos y está todo por decidir hasta el final. Y bueno, me gusta que haya esa competitividad en la liga y por eso vine aquí, para seguir mejorando y ayudar al equipo. Ca pivot, duci lupte grele pe semicerc. Cum te-ai descrie ca jucătoare? Bueno, no sé, que soy una chica grande, para lo grande que soy, creo que soy bastante rápida y bueno, al final pues siempre hay cosas que mejorar y siempre todos los días hay que trabajar para seguir mejorando, pero bueno, creo que poco a poco lo estoy haciendo y no sé. Ai vreo jucătoare de handbal pe care o admiri? Sí, bueno, hay alguna pivote española que jugaba antes en la selección, como Begoña Fernández o Verónica Cuadrado, que me gustaban mucho y me fijaba mucho en ellas. También Heidi Locke, que pues eso, que al final es la más internacional y nada. Ce înseamnă pentru tine echipa națională? Bueno, pues siempre es un orgullo ir con la selección. Al final es a lo máximo que aspiras, a ganar una medalla con la selección. Y bueno, espero que sigamos consiguiendo éxitos, que pueda seguir yendo y aportando a la selección y podamos conseguir una medalla. În 2019, alături de colegele tale, Alicia Fernandez și Marta Lopez, ai câștigat medalia de argint la Campionatul Mondial din Japonia. Ești pregătită pentru participarea la ediția de anul acesta care va fi găzduită chiar de Spania? Bueno, es verdad que el mundial ahora mismo es en España y creo que va a ser un mundial muy bonito porque la gente va a estar apoyándonos mucho y bueno, tenemos muchas ganas de ir, de poder hacer algo grande, pero bueno, siempre un mundial es muy largo y hay que ir poco a poco y bueno, intentaremos ganar la medalla. Cum este Ainhoa Hernández dincolo de terenul de handball? Bueno, pues Ainhoa es una chica muy alegre, se está todo el día riendo, intentando pasarlo bien y hacer que las personas pues se lo pasen bien, ¿no? Y al final creo que soy muy leal a mis amigos, que intento siempre ayudar a todo el mundo y creo que soy una buena persona. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte mejor. Buena suerte a partir de ahora. Mulțumesc!